¿Qué tal mis inmortales amantes y apasionados del boxeo? Estamos haciendo este video para platicar con todos ustedes el tema de los rivales que podría enfrentar Saúl Canelo Álvarez. Como introducción, decirles que las negociaciones con Caleb Plant, todo apunta a que están completamente muertas, que tanto Canelo Álvarez como el mismo estadounidense están buscando ya rivales. No pudieron llegar a un acuerdo. Eh estira y afloja, eh, dimes y diretes, muchísimas cuestiones por las cuales no se puede concretar y nosotros teníamos la esperanza, la ilusión de que el tapatío, el mexicano, el que está considerado como el mejor libra por libra, fuera el primero, el primer latino en conquistar los cuatro cinturones de los organismos más importantes del boxeo en un... Solo peso en las 168 libras Canelo tiene AMB, CMB, OMB. Le falta el de la FIP que tiene Caleb Plant. Y bueno, el de Ring ya ahí incluido. Ese es de chocolate prácticamente. Así que no se va a poder dar hasta donde nos han dicho. Hasta donde tenemos nosotros la última información actualizada. Por ahí Eddie Harrell manda más de Matchroom Boxing. El que está apoyando a Saúl Canelo Álvarez como agente libre. Eh, ha dejado una puerta ahí abierta, una posibilidad de que todavía se reanuden las eh, negociaciones, pero todo apunta que no. Ojalá que en estos días tengamos eh, una noticia diferente. Sin embargo, vamos a dejar ese tema de un lado, porque vamos a hablar de cuáles son los posibles rivales que puede enfrentar Saúl Canelo Álvarez. Vamos a decir que ya está muerta esta pelea, porque así lo han dicho. El mismo Cale Plan también lo ha informado. Estos nombres que están apareciendo actualmente en mi pantalla, en el televisor, me gustan mucho. Y yo quiero que ustedes me digan, porque vamos a platicar de estos tres nombres, pero díganme ustedes, aparte de, esto, de estos tres, o háganme una lista de los tres nombres y déjenla aquí en los comentarios y díganme cuáles son los rivales en el número de orden, obviamente, que les gustaría que Saúl Canelo Álvarez enfrentara. Para mí... Les voy a dar aquí mi lista. El primero es el de en medio: es Arthur Betterviev. El segundo es eh, Dimitri Vivol, Ambos en las 175 libras son campeones. Y la tercera opción sería Genario Triple Y ahorita les voy a dar y a, y a decir por qué. En primera, porque están sonando muchos, mucho estos nombres como posibles, posibles rivales. Hay que recordar que Eddie Hart lo dijo en muchas entrevistas durante estas negociaciones que se estaban llevando a cabo con Caleb Plant que Canelo dijo si no se puede concretar la pelea con el estadounidense me gustaría subir a las 175 libras para enfrentar a cualquier campeón pero que sea por título del mundo sin embargo también Dazan que es la que tiene los derechos de transmisión de las peleas de Canelo Álvarez le preguntó a Gennady Golovkin al kazajo el que se ha enfrentado ya 24 eh, Rounds con Saúl Canelo Álvarez. Si estaba listo para enfrentar al Tapatío. Y dijo un rotundo sí. Así que. Hay otros nombres. Hay otros nombres en las 175 libras. Eh, bueno, está Saúl Canelo Álvarez. Perdón, está eh, el zurdo Ramírez que podría enfrentar a Saúl Canelo Álvarez. Pero ese nombre lo descartamos nosotros en esta lista porque el Tapatío lo ha dicho. Yo no quiero volver a enfrentar en la vida a otro mexicano. Por eso, punto y aparte, lo descartamos. Eh, hay otros nombres también en las 160. Eh, está Charlo, que de hecho, Charlo también por ahí. Eh, quiere pelear con Canelo Álvarez en la 160. Eh, posiblemente subir a las eh, 168 libras. Todavía no lo ha confirmado como tal. Pero él, uno de sus objetivos es enfrentar a Canelo Álvarez. Y yo lo veo un poquito lejos. Así que no creo que se lleve a cabo. De hecho, las negociaciones con Caleb Plant por ahí andaban diciendo que eh, una de las condiciones que quería PBC. Eh, que se firmara aparte de la pelea de plan dos más que obviamente incluían a Charlo pero parece que no se, no se llevó a cabo y no se acordó esa parte así que pues, están ahí este, estos boxeadores eh, por cuestiones también de promotores en el caso de Zurdo Ramírez porque es mexicano Canelo no quiere nada con ningún mexicano hay más nombres está también eh, Benavides que Benavides Muchos hubiéramos querido que enfrentara a Canelo Álvarez cuando era campeón del mundo, pero Canelo nunca lo enfrentó, hasta que Benavides dejó el cinturón por no dar el peso, y ya entró al quite eh, Saúl Canelo Álvarez para pelear con Calun Smith y el CMB dijo ahí te va el dos por uno, incluimos el cinturón también nosotros, así que Can Canelo ganó en esa ocasión dos cinturones en una sola pelea, y después, bueno, el de la OMB lo obtuvo enfrente de Billy Joe Sanders, así que. Eh, hay nombres, pero son muy difíciles que se concrete una pelea y Canelo esté interesado en un título del mundo. Voy a poner la tercera opción. Primero vamos a hablar de él, que es Gennady Triple G Golovkin. Golovkin no me gusta a mí y creo que sería la tercera opción que Canelo podría elegir. Esto porque Golovkin es campeón de la FIB, de la Federación Internacional de Boxeo en la 160. Él siempre ha estado ahí, nunca ha bajado, nunca ha subido. Y Canelo está buscando a, a alguien, en, por lo menos en la 168, hacia arriba. Aunque Eddie Reynoso lo ha dicho, Canelo puede subir, puede bajar, pero también Canelo ha estado muy molesto con Golovkin, dice que ya no le interesa mucho una pelea con él. Aunque después eh, el mismo Eddie Reynoso también dejó la puerta abierta diciendo, ¿por qué no? Nos podemos aventar la tercera. Y Canelo ha dicho, si yo lo enfrento por tercera ocasión, esta vez lo noqueo. Así que esa sería la tercera opción para Canelo. Es un boxeador, es cierto, Golovkin veterano. Pero a mucha gente le gusta la idea de que lo pueda enfrentar. Eh, porque ha sido el boxeador que le ha dado más, eh, más peleas a Saúl Canelo Álvarez. Han sido guerras. Han salido empatados. Ha salido Canelo ganador por decisión dividida. O sea, ha sido muy competitivo estos 24 rounds. Sin embargo, eh creo yo que lo que dice Canelo es cierto, si se enfrentan en una tercera lo va a noquear, la, la edad no perdona, hemos visto y tenemos boxeadores actualmente como Manny Pacman Pacquiao, que es el astro filipino y por eso su apodo, pero no todos son como él, y Golovkin cuando enfrentó por primera vez a Saúl Canelo Álvarez, vimos que venía eh, bajando, esa condición bajando ya no era ese monstruo que todo el mundo le tenía miedo eh, cuando pelea con Daniel Jacobs se vio para mí perdió Gennady Golovkin en esa pelea frente de Daniel Jacobs y fue cuando Canelo dijo ahora sí ahora es cuando de enfrentar al casajo no lo quisimos enfrentar hace algunos años atrás que hasta dejó el cinturón vacante pero ahora es el momento porque el casajo ya viene de bajada así que sería una opción que a mí no me gustaría porque ya no es el monstruo, hubiera sido en su momento, años atrás, hubiera estado padre, ahora ya no me llama la atención esa pelea, creo que Canelo lo puede noquear. Vamos a descartar hasta ahí a Genari Golovkin. Tenemos ahora al campeón eh, de la AMB, a Dimitri Vivol, él es el supercampeón. De este organismo, ustedes saben que la MB tiene supercampeón y el campeón regular, con un récord invicto de 18 triunfos, 0 derrotas. Vivol tiene ganadas 11 por la vía del knockout y es campeón de, esta, de este organismo desde 2017. Pero Vivol no tiene en su nombre tampoco grandes, perdón, no tiene en su récord grandes nombres, a pesar de que es un boxeador eh, fuerte. Tampoco es un boxador que podía, podríamos decir que le pueda dar mucha pelea a Saúl Canelo Álvarez. Es un más alto que él, un metro ochenta y tres, es cierto, viene invicto, tiene 30 años de edad. Eh, este año cumple los 31. Son un metro, un metro ochenta y tres centímetros, como lo decía. Yo sé que son como... 8 centímetros de diferencia en estatura, pero eso, pero eso no es impedimento, Canelo le ha ganado a Calum Smith, a Rocky Fielding, bueno, si sí, ellos siguen las condiciones que ustedes quieran, pero al final les ganó, eh, y no tiene un, un, eh, muchos nombres, ha peleado, imagínense, aquí está, ha peleado en frente de Craig Richards, ha peleado en frente de Gilbert Lenin, ha peleado enfrente de Joe Smith Jr. que de hecho Joe Smith Jr. actualmente es campeón también en esta eh, división por parte de la OMB me parece sí la OMB eh, está o oh, de la FIP algo así no de la OMB eh, enfrente de James Pascal Isaac eh, Chile eh, Chilemba a Sullivan Barrera a Cedric Agnew Samuel Clarkson Robert, eh, eh, a Robert eh, Berich a Félix Valera, a Cleito Conceicao, esos son los nombres. Los que, más, los que más suenan son como tal Craig Richards, Joe Smith Jr., que es actual campeón, pero también ya tiene eh, varias derrotas. Jean Pascal, el canadiense. A Isaac eh, Chilemba, a Sullivan Barrera, que Sullivan Barrera, el cubano, perdió enfrente eh, el zurdo Ramírez en las 175 libras. Que el zurdo Ramírez eh, realmente lo hizo espectacular, genial. Ustedes vieron la pelea. ¿Qué más les puedo decir de un zurdo Ramírez maduro, evolucionado en su boxeo, en su guardia, la defensiva, ofensiva? Muy bien, muy bien para el zurdo Ramírez. Esos son los nombres que tiene como tal eh, Vivol. Y es por eso que a mí no me llama tanto la atención. Porque a pesar de que va en la edad con Saúl Canelo Álvarez, que está en su momento, no tiene tantas peleas. Es cierto, es un boxeador que aguanta golpes. Es un boxeador muy fuerte, muy duro. Eh, con un récord invicto pero creo que no representa tanto riesgo para saúl canelo álvarez sin embargo él está también con matchroom boxing y es por eso que podría eh, ser la opción más viable por ahí sin embargo también quiero decirles a ustedes que es un boxeador que al ser del establo de Matchroom Boxing, de donde es mandamás Eddie Hart, bueno las peleas, la pelea se puede dar sin ningún problema. Yo no sé en qué condiciones nosotros no podemos asegurar realmente qué, lo, qué es lo que puede pedir Saúl Canelo Álvarez eh, con una pelea con Bivol, pero las facilidades sí las va a tener por el simple hecho de que Eddie Hart, que es el más de Matchroom Boxing, que tiene a Bivol bueno, es el que apoya rotundamente a Saul Canelo Álvarez. Que de hecho, Oscar de la Hoya había hablado y había dicho: ¿Por qué te vas con Eddie Hart cuando él estuvo diciéndote que te dopabas? No, él era de los primeros que te estaba echando de cabeza y ahora es tu mejor amigo y tu promotor. Bueno. Ahí no podemos nosotros decir absolutamente nada. Como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga y era la realidad. Oscar de la olla dando patadas de ahogado, eh, enchilado, enojado. Pero tiene la, la razón completamente. Pero negocios, negocios, business son business. Y está de lo, de lo, en el último está eh, Arthur Betterbief. Arthur Betterbief es un boxeador ya más veterano. Es un boxador que es de 1985, del 21 de enero, tiene 36 años de edad. Es mide 182 centímetros. Él es el actual eh, campeón del de CMB y de la FIB. Joe Smith Jr. es el de la OMB, lo decíamos. Entonces, Arthur Beterbiev es campeón de dos organismos en esta división de las 175 libras. Es un boxeador, es cierto, eh, veterano, un boxeador que tiene pocas peleas, 16 triunfos. Él ha enfrentado a rivales como Adam Daines, a Oleksandr eh, bosdick a Radibog Kalasak, Callum Johnson, Enrico eh, Coyin, Isidro Ranoni, Ezequiel... Maderna, Alexander Johnson, Gabriel Capillo, a Jeff Page Jr. A Taboris Clau, a Álvaro Enríquez, a Gabriel LeCrosnier, a Billy Bailey, a Raiko Saunders, a Christian Cruz. ¿A ustedes les suena alguno de estos nombres? Tal vez no. Realmente, tal vez estos nombres no les suenan. Sin embargo,. Me llama a mí en lo personal más la atención que enfrente a Arthur Beterbiev He visto sus peleas y para mí enfrente de Vivol se me hace la mejor opción en cuanto a un rival fuerte, un rival duro que tiene 36 años de edad, que, que no está ni está todavía... En la plena, todavía en la plena, con muy pocas peleas, que realmente, bueno, en el terreno profesional, que es cierto, tiene muchísima experiencia y que a mí me gusta muchísimo la idea de que enfrente a Saúl Canelo Álvarez pega fuerte, y sin, con decirles que pega fuerte es que tiene un récord de 16 triunfos, invicto, pero también 16 knockouts y eso me gusta más que un récord que tiene Dimitri Bivol, que tiene 18 triunfos, pero tiene 11 knockouts. O sea, Bivol tiene dos peleas más, pero tiene 11 knockouts. Better BF tiene 16 peleas, 0 derrotas, 16 knockouts. Es campeón de dos organismos de la FIB del CMB. Y considero que es la opción que a mí me gustaría, me agradaría como rival. Más complicado, más difícil Para Saúl Canelo Álvarez Y también por los estilos Creo que sería un combate Que Si no se da con Caleb Plant Esta sería la, op la mejor opción Para regalarle al público Una verdadera guerra Una verdadera guerra Peter tiene una quijada fuerte, aguantadora Tiene manos pesadas El 100% de sus peleas Han sido por la vía del knockout eh, no es ninguna perita en dulce. Así que, para mi gusto, este es el rival que debería de enfrentar Saúl Canelo Álvarez. Esa sería eh, la opción que nos podría regalar, regalar el tapatío. Lo veo complicado, lo veo difícil. Eh, también con Gennari Triple G Golovkin. Sin embargo, ustedes díganme, como se los dije, cuál es. La lista de los tres boxadores que podría enfrentar Saúl Canelo Álvarez. Pónganme primero al número 1, al número 2 y al número 3. Aquí está la mía. Creo que el primer lugar es Beterbiev para mi gusto. Después Vivol y de, al último, ganar el Triple Golovkin Todo apunta que será Vivol. Eh, que él, por ser, creo yo que en las 175 libras. Eh, la opción, la segunda opción más fácil de las 175 libras como campeón, porque la más fácil es Joe Smith Jr., pero no lo veo viable que lo enfrente a él por el nombre. Eh, la gente, si no, no quiere a Caleb, si no, eh, si no va a haber la pelea de Caleb Plant, quiere un nombre importante. Entonces, Joe Smith Jr. lo descartamos, pero Bivol por ser de Matchroom Boxing, que no representa tanto riesgo en cuanto a pegada a poder. Y el estilo que tiene como el de Arthur betterbeef que es un estilo más complicado, más duro y más difícil, sería la opción más viable. Así que, mis inmortales, esa es mi lista. Es lo que a mí me gusta, estos tres en nombres, del primero al último. Ojalá que se haga un, una pelea en donde salgamos ganando todos nosotros como público, porque es lo que pedimos, es lo que soñamos y lo que, y lo que anhelamos. Sin embargo, hay que esperar, no nos queda de otra. Simplemente esto es gusto personal y si todos ustedes coinciden conmigo o al menos la mayoría, háganmelo saber aquí, regálenme un eh, like, un me gusta y también apóyennos compartiendo el video. Eh, suscribiéndose si son nuevos, activen la campana de notificaciones, se, lo, se los agradecería muchísimo. Estamos en las redes sociales también en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ahí estamos dando lata. Espero que este, este video, esta información les haya gustado mucho, que la hayan disfrutado. Bendiciones para todos ustedes. Gracias por ver este video. Yo me despido. Mi nombre es Adelfo Jarquín. Nos vemos o nos escuchamos en el siguiente video. Hasta luego.